Espíritu Santo. Te ofrecemos este instante santo en el que nos recuerdes la paz en la que hemos sido creados. Ponemos nuestras mentes bajo tu dirección. Que solamente haya un propósito en nuestra percepción. Y que cada situación siga representando la petición de ayuda que nuestras propias mentes tienen en este momento. Dios está con nosotros. Nada nos falta. Dios es la vida eterna. Nada nos daña. Dios es mi creador. Él está a cargo de cada paso que doy. Y su paz se expande por todo mi ser. Hoy deseo que todas aquellas mentes que han recordado la unidad nunca se alejen de ese reconocimiento. Que haya algo que les recuerde que están con Dios y que ese vínculo jamás se podrá romper. Pido el milagro que le recuerde a la mente que nunca está sola, ni separada, ni carente de amor. Solicitamos un momento de reflexión ante nuestro agitado día de actividades que tal vez no representan nada en nuestra existencia con Dios, para que ese momento me lleve al recuerdo de la verdad. Maestro interno, nuestras mentes son tus estudiantes. Todas ellas se unen bajo tu enseñanza y aprendizaje que hará que revisemos una vez más las supuestas necesidades físicas que hemos creído crear. Recuérdanos que todos aquellos seres queridos viven en el amor. Ayúdame a verme a mí también como el ser querido de Dios, su tesoro divino, para que así también valore mi propia existencia a través de la fuente luminosa que me ha creado. Ayúdanos a no caer en la tentación de creer que la muerte podría ser el final de la vida, puesto que si el maestro ha logrado vivir, es porque ha mostrado que la muerte solo es una apariencia.
ayúdanos a recordar que nadie muere, que aquello que llamamos cuerpo solamente es una vestidura que por un momento parece que usamos y que en otro la descartamos. Que esto no genere tristeza o depresión, pero sí júbilo, alegría, celebración de que ha llegado el momento de crecer, de soltar los viejos ropajes que ya no son necesarios en la experiencia, puesto que vamos a Dios, llegamos a Él tal como nos creó, sin dudas, sin conflictos, sin ilusiones. Estas ilusiones que nuestras mentes han producido como sustitutos de la verdad, las podamos reconocer como lo que son. Que la única salud que representa la verdad es saber que somos eternos. Que nunca hemos sido exiliados del hogar paterno y que a nuestro lado camina el Maestro del Amor, que cuidadosamente nos muestra su visión donde no hay amenazas, no hay dudas, no hay miedos. De esa manera, ayúdanos a que la paz siempre esté en primer lugar, que el mundo no parezca ser el sitio en el que intercambiamos cualquier aspecto externo por los dones divinos que se nos han concedido, y uno de ellos es la paz. Paz mental, salud eterna. Paz mental, confianza incondicional. Paz mental, gratitud ilimitada. Paz mental, confianza, fe, mentalidad abierta. ¿Querría yo cambiar lo que Dios me dio por aquellas cosas que el mundo me dice que son más importantes que mi paz? ¿Podría haber algo en este mundo que robara mi paz? Si estoy confundido, muéstrame con tu luz cómo verme desde la paz. Recurro a ti, Maestro interno, Espíritu Santo, Jesús, mente recta, milagro, sin importar el nombre que te dé, recurro a ti para saber que Dios es mi refugio y seguridad, que no necesito valorar lo que cambia con el tiempo, puesto que mi verdadero valor ha sido determinado fuera del tiempo. Mi Creador me ama. Mi Padre me acoge en cada momento. Mi amigo,
camina conmigo. ¿Qué miedo puedo tener? ¿Qué preocupaciones podrían ser más importantes que la paz que Dios me dio? ¿Por qué seguiría tratando de hacer las cosas a mi manera cuando hay un plan mejor para mí? ¿Por qué vivir preocupado en este mundo cuando este mundo pasará? Hoy despierto a la verdad. Hoy despierto a Dios. Hoy despierto a su paz. Hoy despierto a la celebración y alegría. Y mientras despierto, sonrío. Expreso una sonrisa para hacerle saber a mi Padre que entendí su mensaje, que siempre me ha estado diciendo que no me preocupe por nada. Cada día tiene su afán. Y en cada día, mi amigo me ofrece su visión. Mi amigo me ayuda. Cualquier aspecto que necesite en este mundo ilusorio será cubierto de la mejor manera, no a mi manera. Sí, de acuerdo al plan de mi amigo. Y con ese reconocimiento, descanso. 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 No tengo que hacer nada más. Descanso. Renuevo mi compromiso y sonrío en este descanso. Merezco descansar. Merezco confiar en mi Padre. Merezco ser honesto conmigo mismo y con el mundo. Merezco lo que ya recibí. No queda nada más que gratitud al Creador. Y esta gratitud le expresaré el día de hoy a cada hermano que llegue a mi vida con una sonrisa. Una sonrisa que doy a mi hermano, a mi Creador, a la paz, a la confianza y al amor perfecto. Que el Espíritu Santo me recuerde esto en cada paso que dé. Descanso en Dios.